El pasado domingo, los habitantes de la colonia Santa Eduviges en Ilopango alertaron a las autoridades del Cuerpo de Bomberos sobre un incendio que rápidamente se propagó y estuvo a punto de afectar varias viviendas aledañas. Elementos del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones trabajaron por más de 6 horas para sofocar las llamas. A los esfuerzos se sumó un helicóptero de la Fuerza Aérea y mediante el sistema Bambi Bootcat lograron controlar el avance del incendio. El lunes y el martes, los esfuerzos por parte de los elementos del Cuerpo de Bomberos continuaron en tratar de extinguir el incendio, pero debido a lo escabroso de la zona del botadero a cielo abierto y el producto inflamable de telas y otros, era imposible. Ayer miércoles continuaba la labor titánica de los elementos del Cuerpo de Bomberos, que ya contabilizan una suma considerable de descargas de agua. El que tenemos cuarto día, hemos calculado que le hemos aplicado aproximadamente unos 75.000 galones de agua. Y también ayer la lluvia. Parte de la lluvia, ¿verdad?, que cayó el día de ayer, pero pensamos que eso nos podía ayudar. Pero no fue posible, en la mañana estaba como que no había pasado nada. El teniente Rodolfo Quintanilla de la seccional de Ilopango del Cuerpo de Bomberos explicó lo difícil que está resultando poder extinguir el siniestro. Como Cuerpo de Bomberos no nos damos por vencido. Seguimos trabajando arduamente, estamos haciendo todo lo humanamente posible para ver la forma de que al menos este incendio no se nos vaya a hacer más grande. Lo que estamos haciendo son nada más medidas preventivas. Estamos lanzándole agua en el perímetro del incendio para que este no se nos haga más grande, para evitar que alguna se haga de mayores proporciones y pueda lanzar alguna chispa, alguna vivienda o algún otro lugar y se nos propague más. Las autoridades ambientales realizaron una inspección y determinaron que es necesario utilizar otro procedimiento para apagar en su totalidad el incendio. Lanzarle tierra, pero me parece que el inconveniente que hay ahorita es que no hay un lugar de donde sacar tierra. Aquí es una gran cantidad de tierra que hay que lanzarle, entonces se requiere, como ellos dicen, de un banco grande de tierra para poder sustraerla. Pero me parece que ese es el pequeño inconveniente. ¿Ese es el esfuerzo que se va a hacer entonces? Ese es el esfuerzo que estamos esperando hacer para mientras estamos haciendo esto, nosotros como bomberos. Pero mientras llega ello, los habitantes cercanos al botadero ya están sintiendo los efectos de la emanación de humo. Ese es el problema mayor que se está dando ahorita. El incendio en sí no está presentando mayor riesgo, mayor peligro. La situación principal que hay en estos momentos es por la gran emanación de humo que se está dando y esto puede provocar o podría estar provocando hasta este momento algunas situaciones de salud, problemas respiratorios en los vecinos. Los habitantes esperan que los trabajos se intensifiquen, pues los niños y los adultos mayores ya están sufriendo las consecuencias con las enfermedades respiratorias. Fidel Tolosa, TCS Noticias.